¿Qué tal todos? Un placer poder saludarles desde Wolfsburg, Alemania, en el Volkswagen Arena. Fernando Palomo al lado del matador Mario Kempes. Hoy veremos gran fútbol. El equipo del Wolfsburg enfrentará al Getafe. La verdad que hoy tenemos la oportunidad de ver un partido amistoso de dos equipos que realmente juegan como equipo. Mucho ojo con el equipo que hoy pone en el terreno de juego el Wolfsburg. Este es el equipo con el que el Getafe salta a la cancha. Busca un carril por afuera. Fácil recuperación del balón. Es una gran ocasión para disfrutar de estos dos jugadores, Mario. Su peso en la cancha es indiscutible. Estos en cualquier momento te pueden cambiar el rumbo del partido. Son puro talento y creatividad. Nemanja Maximovic. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí está, lo puede poner adelante. Y llegó. Golazo para abrir la lata. Esa pelota pasa apenas por debajo del travesaño. Pasa por debajo del travesaño, pero ha ido con muy buena dirección. Era imposible para el arquero. Y es que seguimos con el partido 1-0. Arnold. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Fortfeld. Se puede abrir el empate. No se le dio. No se le dio nomás. Increíble lo que han dejado pasar. Hay que pensar en positivo. Esto puede terminar en empate. Faisal Fahir. Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Marito, mandando adelantar la última línea. La verdad que lo veo muy bien porque el equipo local está desesperado. Llegó la bocha al área y le rechazan. Admir Mehmedi. Suárez. Ñom. Esa pelota que lleva el Barbarito, un cabezazo que le llegó como un peluche al arquero. Y la verdad que resolvió como los mejores, ni se le movió un pelo. Absurda pérdida de pelota. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Renato Steffen. Arnold. Admir Mehmedi. ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tienen! ¡El partido está igualado! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. La puso bien abajo y pegadita al palo, Marito. Era imposible, le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer. Y la pizarra por ahora 1-1. Faisal Fahir. Atacan por los costados. Ojo con este pase y ahora. Arnold. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Cuidado que puede terminar en gol. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Fort Verhorst.
a la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Gol! A sentarse que este gol no cuenta y offside. Muchos se han quedado con el grito en la boca. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Niom! Ahí va la pelota en el área. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Gran pelota! Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Acá está el gol que puso todo parejo. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Ese buen centro. Era bueno el centro, no lo aprovecharon. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Siguen teniendo la pelota, pero ya perdieron el contraataque. Suárez. Niom. Balón al polo. Señores, no hay que bajar los brazos y el arco se interpuso entre la red y la pelota. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Admir Mehmedi. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Tipo Maverick, entonces la sacó el arquero de la Danger Zone. Siempre se dice que oportunidades que perdés no van a volver. Es una pena. Nemanja Maximovic. Suárez. Faisal Fahir. Pase bastante peligroso. Perdieron la pelota. Esa fue buena. Ya lo vieron, 2 minutos más en el partido. El Wolfsburg que prueba metiéndose por la banda. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo, con más moral, si cabe la palabra. Y nos ponemos las pilas que arranque la segunda mitad de esto que sigue igualado. Nemanja Maximovic. Regalado el balón. Ahí lo tienen, el ejemplo de fútbol asociación. ¡Gol! ¡Gol!
ahí va por fuera. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Siguen y siguen intentando tomar ventaja. Admir Mehmedi. Se asoma y la declara. Balón al poste lejano. Gran reflejo, grande arquero, era difícil. El córner que llega al área. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Ahí se le fue la bocha. Ojo con este pase y ahora esa pelota es buena, cuidado. Alan Niom. Suárez. Le queda todavía media hora al compromiso. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Faisal Fahir. Sigue adelante, buena conducción. Señoras y señores, termina el ataque. Posibilidad de la contra, ojo. ¡Mirvede! Gran atajada, pero sigue el juego. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Alan Niom. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Ya está preparado el cambio. Suárez. Nemanja Maximovic. Cuidado con esto, puede ser. Sigue con la pelota. Niom. ¿Será que se viene el gol ahora? Ha parado muy bien el arquero. Nada de eso va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. Arnold. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Admir Mehmedi. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ya lo hemos dicho, Manito, es bárbaro cuando un técnico llega fuera de su campo a presionar al rival. Sí, pero hay que ver cuántos minutos le va a aguantar el cuero a los jugadores, ¿eh? Esto puede terminar en gol. Interceptando el pase. Ahí están buscando el contraataque. Renato Steffen. Cuidado que puede terminar en gol. Venían bien y lo han perdido. Suárez. Gran pase, puede ser. Y ahí va el pase. Qué mal que le pido la pelota. Mira dónde se fue. Niom, el balón que queda en el área buscando compañero. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Jerón Roussillon. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. No se vayan a levantar de donde están, que la cena puede esperar, la tarea también. Quedan 5 minutos para que termine el tiempo regular. Admir Mehmedi. Por
Arezzo lo tiene en este defensa y atrás. Bárbaro para cortar. Qué lindo partido que hemos visto. Imposible imaginar quién puede quedarse con él. Nyom. Se avecinan los cambios. Veremos cómo estos influyen en el partido. Suárez. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Este empate no le gusta a nadie, menos a la afición. ¡De puño para dejarla! Al final, nada los separó. Terminaron igualados. Así arranca la temporada para los actuales campeones. No eran los 3 puntos que esperaban, pero empiezan a sumar a la defensa por el título.